inicio de clase, qué emoción. Estamos yendo para el cole con un chico de friki. Yo pasé cuarto, mi hermano segundo. También un poco de frío. Pero bueno, esperemos disfrutar el día de hoy. Tengo muchas ganas de ver a mis amigos, bastante. Comenzamos el cole y así fue mi primer día de clases. ¿Y el tuyo? Hola, ¿cómo fue tu primer día de clases? Y mazo, porque no empecé todavía bien, pero estuvo bueno. ¿La maestra es buena? Sí, son buenos los profes. ¿Te gustó ir al cole? Sí, mucho. Bien, no hizo mucho. Pintamos, en algunas materias nos hacían trabajar. ¿Te gustó el primer día? Sí, me gustó. ¿Cómo fue tu primer día de clase? Bien. Divertido, muy divertido. ¿La maestra es piola? Sí, muy piola. ¿Es piola la maestra? Más o menos. ¿Por qué? Porque a veces me reta. ¿Y a qué grado pasaste? Segundo. ¿Cómo fue tu primer día de clase? ¿De este año? Sí. No comenzamos por la tormenta. Estuvo muy grave eso. Y no pudimos. ¿Y por qué no? La escuela se rompió un poco y también se inundó. Todo está lleno de agua, todavía no pudieron sacar el agua. ¿Qué te gusta de ir a la guardería? Tengo la mochila. ¿Pero qué te gusta de ir a la guardería? Un caballito. ¿Y algo más? Sí. ¿Amigos? Muñeca. Amigos. ¿Cuántos años tenés? 4. ¿3? Sí. Lindo. Jugamos todos, lo llevamos bien con los compañeros. ¿Te gusta ir al cole? Sí. ¿Por qué? Porque disfruto. La paso bien. ¿De qué disfrutas? ¿Estudiar? Sí, y de estar con mis compañeros. ¿Cómo fue tu primer día de clase? Bien, muy lindo. Me encontré con mis compañeros, hablamos de las vacaciones, la seña es muy buena y estudiamos, nos hicieron estudiar. Y... ¿Te gusta mucho ir al cole? Sí. ¿Por qué? Porque me encuentro con mis compañeros y también me eligieron de escolta. Ah, ¿te eligieron de escolta? Sí. Te felicito. Bueno, gracias. De nada. Es lindo. Me senté hablo con compañeros, jugué en la escuela, estudié. Bien, me fue muy bien. ¿Te gustó mucho? Sí. Fue un poquito más difícil, pero bueno. ¿A qué grado pasaste? A cuarto. Yo también. ¿Cómo fue tu primer día de clase? Todavía no empecé. ¿Y por qué no empezaste? Porque la tormenta hizo que se rompiera mi escuela y ahora tengo que esperar. Ah, ¿tenés más vacaciones? Sí. Hola chicos, ¿cómo fue el primer día de clase? Y fue un poco cansador porque ten tarea al principio, la primera hora fue medio chocante. ¿Te gusta mucho ir al cole? Y dentro de todo es un poco divertido la parte de verte con tus amigos. ¿Y tu día cómo fue?
Y bien, no sé, me gustó verme con mis compañeros, pero me tuve que levantar temprano y no me gustó. ¿Cómo fue tu primer día de jardín? Bien. ¿Te gusta ir al jardín? Sí. ¿Qué hicieron el primer día? Pintamos dibujos. Ah, ya sé, yo me acuerdo. Jugamos al recreo. ¿Y a qué jugaron en el recreo? Jugamos a la escondida. No sé, no hicimos nada. ¡No sabes! Fueron a la terraza a jugar con los jueguitos. Jugamos ahí abajo porque estaba ocupado. Ah. Ahora que, ¿dónde querés ir? Tienes que salir en la televisión. ¿Cómo fue tu primer día de clase? Bien, por suerte tuvimos algunas clases, hicimos algunas tareas, tuvimos varias pruebas de diagnóstico, pero por suerte hice algunos amigos y me mostraron toda la escuela. ¿Sos nuevo en la escuela o...? Sí, soy nuevo. ¿Qué es lo que más te gusta de ir al cole? Los amigos. ¿Es piola la maestra? No. ¿Por qué? ¿Te reta mucho? No, no me reta mucho. ¿Y entonces? Pero a veces me reta cuando hago las cosas mal o no hago la tarea. Hoy empezamos a hablar un poco de qué nos iban a tomar, cómo iban a hacer las clases, y después nos dieron una sola tarea. Y además después, no, eso, sobre todo cómo iban a ser las clases, generalmente cómo nos iban a tomar y esas cosas. Los horarios, todo, de qué días, qué horarios. ¿Te gusta estudiar? Más o menos. ¿Es piola la maestra? Sí. Y depende, hay algunas que son muy buenas. Por ahí. Depende del profe. Fue divertido, jugamos con mis compañeras, saltamos la soga en los recreos y también jugamos a las escondidas y bueno, y tenemos dos profesoras. Una se llama Patricia, otra Sonia. Y yo voy a cuarto grado. Lo que más me gustó es como compañeras nuevas, jugar con ellas, las cosas nuevas de los colores, todo. Jugamos en el aula, nos tocó con la seño Patricia y jugamos a muchos juegos y con la seño Sonia también. Y tenemos dos recreos, jugamos mucho. ¿Te gusta mucho ir al cole? Sí, sí, me gusta mucho, porque veo a mis amigas y juego. Si no, en mi casa estoy aburrida, no puedo hacer nada. Muchos estábamos dormidos, por eso nada mejor que empezar a despertar las neuronas. ¿Y cómo? Si no es pensando. Nos volvimos a encontrar, ¿cómo estás? Bien. ¿Te acuerdas que hacíamos la psicopedagoga? Sí. ¿Qué hacíamos? A ver. Jugábamos. También, pero ¿para qué? Pero para aprender. Para aprender. Y le ayudábamos a los chicos que no podían aprender bien. Pero también estudiar puede ser divertido. O jugar con los números, o jugar con las palabras. ¿Querés que invitemos a los chicos, a tus amigos, a los que te ven los sábados, a que muevan un poco el coco? ¿Querés que les demos problemas para resolver, pero que sean bien divertidos, no? Como los problemas que da el seño, que después tiene que poner muy bueno, excelente. ¿Les decimos un problema para que resuelvan? Bueno. Y después lo contestan en el Facebook del Santi. A ver si pueden adivinar. ¿Agarraron lápiz y papel? Bueno, rapidito. ¿Cuántos kilos pesas? ¿Cuántos kilos pesabas al nacer? Hay que encontrar la diferencia entre cuántos kilos pesabas y cuántos pesas ahora. A ver, ¿quién adivina? Este es bien difícil, ¿eh? Bueno, dale. ¿Qué número está entre el 150 y el 170 y es el doble de 80?
rápido a resolverlo y a contestarle al Santi en el Facebook. Para este año tenemos pensadas cosas muy lindas para el programa. ¿Y sabes qué? Vos y tu grado pueden participar. En nuestra web está publicada la invitación para que se la lleves a tu seño. Uno le dice al otro, ¿te vendo un auto? ¿Y para qué quiere un auto todo vendado? ¿Sabes qué? Nos vamos a un corte y ya volvemos.